famosa de aquí de Toronto. ¿Qué hay ahí arriba? Bueno, pues hay un mirador de toda la ciudad. Hay un restaurante que tiene 360 grados de vista. En ese restaurante tenemos reservación para ahorita, así que estamos a punto de subir. Vamos a ver qué tal se ve la ciudad de Toronto desde arriba. Recuerden que estamos en Toronto, Canadá. Y bueno, vamos a ver qué tal los platillos, qué tal nos sirven, qué tal nos atienden. Pero antes quiero comentarles que tenemos que subir por un elevador que está adentro. De ahí no sé si mi cameraman me puede hacer un zoom a los elevadores, si se ven ahorita. En unos momentos se van a ver los elevadores que suben y bajan, que son los elevadores que están transportando a la gente hacia arriba y hacia abajo. Que van hacia el mirador. También hay un piso de cristal donde puedes pisar y puedes ver hacia abajo. Así que está muy, muy padre. Es el lugar turístico más famoso aquí de la ciudad de Toronto y el día de hoy lo vamos a visitar. Así que acompáñenme. Vamos a bajar, acompáñenme y bueno, ya nos veremos adentro. Bye. Subiendo, esta es la ciudad de Toronto. Los oídos se me empiezan a tapar, pero bueno, aquí está. La imagen no se ve muy bien porque, bueno, pues vamos al elevador y también se puede ver desde ahí Toronto Island. Y bueno, chicos, ahora sí nos encontramos en el tope de la CN Tower. Estamos mero arriba, estamos ya en el mirador que tiene vidrio todo alrededor. Y bueno, nos acaban de informar que estamos a una altura de 115 pisos. Estamos en 115 pisos arriba. Y bueno, en este lado, del lado derecho, podemos ver el mirador de la CN Tower, si quieres voltear a verlo. Aquí tenemos la ciudad, ahí está Toronto Island, están los edificios y bueno, está muy bonita esta ciudad. Se dice que es una de las ciudades más seguras del mundo. Es una ciudad súper, súper segura, eso es Toronto Island. Y bueno, aquí abajo tenemos el Rogers Center. Ese es el estadio donde juegan el equipo de los Blue Jays de Toronto. Y bueno, está padrísimo ese estadio, que bueno, después vamos a hacer un reportaje especial de los Blue Jays. De este lado estamos viendo de Toronto Island y la ciudad de Toronto. Ahí tenemos todos los bancos y bueno, como podemos ver, el restaurante va dando vueltas, nos vamos moviendo lentamente para tener una vista de 360 grados. Bye.